Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. El día de hoy les voy a compartir una receta más de la gastronomía mexicana. Es un pan delicioso que se llama marquesote. Este pan lo encontramos en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y bueno, aquí en Yucatán hay uno muy parecido que se llama biscotela. Y ahorita que vean la receta y la preparación, igual puede ser que en algún otro estado de la República lo hagan con algún otro nombre. Pero bueno, hoy yo les voy a compartir mi receta. Estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. 9 huevos, 2 tazas y media de azúcar, una cucharadita y media de polvo para hornear, taza y media de azúcar, 3 cucharadas de semillas de ajonjolí tostado y 2 cucharadas de vainilla. Ahora pasamos a la preparación. Empiezo batiendo los huevos junto con el azúcar a velocidad máxima hasta que triplique su volumen. Ya que está en este punto, que le llaman punto de letra, le voy a agregar la vainilla y sigo batiendo por 4 minutos más. Cucharada y media. Y sigo batiendo. Ya que tengo el huevo bien batido, eso sí se debe de batir muy bien porque esta mezcla lleva mucho aire. Entonces ahorita le voy a agregar la harina y el polvo para hornear en forma envolvente con la ayuda de este globo o una espátula. Esa se la voy poniendo de poco en poco. La pasamos por un colador para que no se vayan a hacer grumos. Y así de poco en poco se la voy añadiendo y de manera envolvente. Para esto yo ya tengo precalentando mi horno a 250 grados para que ahorita que yo meta el pan a hornear le bajo a 180 grados y va a estar aproximadamente de 35 a 40 minutos a 180 grados. Aquí sigo agregando toda la harina. En la última parte de la harina, le agrego el polvo para hornear. Y sigo mezclando. Bueno, pues ya está lista la mezcla. Ahorita voy a engrasar y enharinar el molde. Voy a usar un molde de media plancha de 38 por 28 centímetros de diámetro. Y en ese voy a hornearlo. Lista. Así que quede que no pierda el aire que tiene esta mezcla para que nuestro pan quede esponjoso y alto. Ahí está. Ya aquí tengo el molde engrasado y enharinado. También le podemos poner papel para hornear y es más fácil de sacar el pan.
lo repartimos bien aquí en el molde. Y ya por último le voy a poner el ajonjolí o sésamo. Este está tostadito, ¿eh? Lo ponemos a tostar antes de ponérselo aquí. Y ahora sí al horno de 35 a 40 minutos aproximadamente a 180 grados. Ya salió el pan del horno, estuvo por 35 minutos a 180 grados en horno previamente calentado, pero aquí no se termina todavía su proceso. Ahorita voy a esperar que se enfríe un poco. Lo voy a desmoldar, lo parto por la mitad aquí a lo largo y luego lo voy a hacer en rebanadas para porcionarlo. Después de eso lo pongo en una charola para ponerlo al sol por unas horas y dejar que se seque un poquito. Después de ese paso lo meto al horno otra vez para que se dore a 180 grados de 10 a 15 minutos aproximadamente, dependiendo el horno que tengamos, ¿verdad? Porque hay unos que pues tienen buena potencia y otros no tanto, entonces ahí le vamos a ir calculando. Este pan es un pan artesanal, por ende lleva su procedimiento, pero bueno, la verdad que vale la pena porque es delicioso. Y bueno, voy a dejar que se enfríe para porcionarlo. Ya se enfrió el pan un poco, ahorita ya lo voy a desmoldar. Vean qué bonito. Y con un cuchillo de sierra lo voy a cortar. Aquí lo voy a partir a la mitad. Luego a la mitad. Otra vez a la mitad. Ya corté el marquesote, ahorita lo voy a poner a secar en una charola en el sol por unas horas. Y miren qué lindo se ve, igual así solito se puede comer, pero el marquesote es doradito. Entonces lo pongo en la charola, lo dejo en el sol y ya por último lo voy a hornear a 180 grados de 10 a 15 minutos aproximadamente para que quede doradito, que esa es la consistencia que debe de tener el marquesote. Me salieron 24 piezas con esta receta.
Y bueno, como quiera, abajo del video les voy a dejar las cantidades que usé, el número de molde y el tiempo de preparación. Ahora a ponerlo al sol para que se seque. Así debe de quedar el marquesote en la charola. Ahorita lo voy a sacar al sol por unas horas. Lo voy a tapar con un pañito para que no le vaya a caer alguna basura o un bicho. Y ya pasando ese tiempo lo vuelvo a meter al horno de 10 a 15 minutos aproximadamente a 180 grados para que quede doradito. Y bueno, y aquí las voy a dejar en el sol por un ratito. Les voy a poner un paño para que no le caiga ningún bicho ni basuras. Ya reposó el marquesote por unas horas en el sol. Bueno, aquí tenemos un sol muy fuerte. Entonces el pan ya está seco. Ahorita lo voy a meter al horno de 10 a 15 minutos aproximadamente a 180 grados. Y ese va a ser el último proceso para que ya quede listo nuestro marquesote. Ya pasaron 15 minutos que metí el marquesote aquí a dorar. Le voy a apagar al horno, pero no lo voy a sacar. Ahí lo voy a dejar para que se termine de dorar. Es muy importante también que lo dejen orear en el sol para que su dorado sea más rápido. De lo contrario, pues no les va a quedar doradito y va a quedar un pan así como que dorado de encima y por dentro suave. Si no hay sol, porque ahorita hay muchas lluvias acá en México, en algunos estados, lo cortamos y lo dejamos a temperatura ambiente día y medio para que se vaya secando. Y bueno, ya ahorita que se enfríe y lo saque yo, les muestro el resultado final. Bueno, pues este es el resultado final del marquesote, ya está listo. Es muy importante que tomemos en cuenta el tiempo de reposo, después de que lo cortamos, el tiempo en el horno para que quede doradito. Este pan yo lo hice con la intención también de en otro video compartirles la receta de un postre que es de allá de Veracruz. No recuerdo bien si es de Tlacotalpan o Alvarado. Se llama sopa borracha y está hecha a base de marquesote, un almíbar de vino jerez con té de canela, azúcar, dulce de coco, que también ya les compartí aquí en el canal la receta, y un merengue suizo. Luego va al horno y sabe delicioso, es un manjar eso. Y bueno, también allá en Veracruz normalmente así no los venden, en bolsas. Así los compraba mi mamá y pues recuerdo que no eran tan baratos. Entonces si los quieren hacer para la venta o para algún regalo, están súper bien. Ahorita les voy a mostrar la consistencia del pan. Y bueno, de esta mezcla me salieron 24 piezas. Miren. Bien doradito. Bueno, pues muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado esta receta. Me comenten qué tal les pareció, si la van a hacer, si la hicieron. Y bueno, pues también si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.